querían llevarnos a un mega problema de una confrontación entre tribunales, la Suprema Corte contra el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Yo resaltaría, ya para terminar, Toño, los malabares. Mira, en Italia se usa mucho una frase para explicar cuando quieres explicar cosas que no puedes explicar. Se dice arrampicarsi sugli specchi. La traducción literal es querer escalar en espejos, que no se puede, están limpios, escalar a mano limpia. Mejor la traducción que nosotros usamos en México, que es hacer malabares, ¿no? Yo solo señalo algunos porque sí desnudan a esta oposición ridícula por un detalle, Toño. Hay que recordar que estos consejeros, Claudia Zavala, Dania Rabel, Jaime Rivera, Martín Faz y la magistrada Yanina Otálora, ganan más de 400 mil pesos mensuales, tienen a una bola enorme de asesores, nos dicen que son lo más preparado, la élite de la preparación en cuestiones electorales en este país, pero de repente en sus argumentaciones notamos lo siguiente. Una, quisieron aplicar artículos ya derogados. Oye, yo creo que cualquier estudiante de derecho de primer semestre sería reprobado si quiere aplicar artículos ya derogados. O sea, es absurdo. Querían aplicar un artículo del COFIPE de 2008 ya derogado. Yo no soy abogado, pero hasta en los cursos de divulgación en bachillerato, donde se enseña economía, derecho, psicología, pero de manera de divulgación, para después decidir qué queremos estudiar, hasta ahí hubiera sido reprobado alguien que quiere aplicar artículos derogados. Estos cuatro consejeros y la magistrada Otálora no les da vergüenza salir a hacer el ridículo. Segundo, y verdaderamente me dio mucha risa, que se quisieron inventar nuevas reglas mezclando votos con porcentajes. Lo hizo la consejera del INE, Claudia Zavala, muy cercana a Lencho Córdoba, con una mezcla tratando de reinterpretar algo que no es interpretable porque es clarísimo. El 8% de la sobrerepresentación sobre el porcentaje de la votación. Tercero, problemas gramaticales por no ponerle atención a la maestra Lupita en la primaria, en las clases de español. Estos consejeros y esta magistrada quieren equiparar partido con coalición de partidos. Oye, no manches. Un partido es un partido, una coalición es una coalición de partidos, es algo en plural, ¿no? Otra. Se vieron ridículos, pero verdadero, entre comillas, interpretar el voto ciudadano. Interpretar el sentido profundo del voto ciudadano. Patrañas, ¿quién les dio esa disposición? Me preguntan por Titus, aquí anda. Si me dan chance el equipo técnico, Toño, me gustaría compartir la pantalla, porque este tuit, Toño, no tiene, la verdad, no tiene pérdida. Es el ex consejero del INE, que gana 400 mil pesos mensuales, que tiene más de 10 años trabajando en el INE, sale con esta jalada. Fíjate nada más aquí lo que dice. Corrige el tercer renglón. Corrige el error en que durante años incurrió el INE. O sea, él presidía el INE. Él fue consejero del INE. Y dice, impide la creación de mayorías artificiales que distorsionan indebidamente el reflejo de nuestro pluralismo en la Cámara de Diputados. Bueno,
Detengo la pantalla. Miren qué interesante lo que dice el expresidente del INE. Un error en los que durante años incurrió el INE. Mira, Toño, patrañas, eso no fue ningún error. Eso fueron las reglas que el PRIAN cambia en 2008 para asignar plurinominales por partido y no por coalición, porque así les convenía a sus intereses en ese momento. Pero yo siempre resalto una cosa, Toño. Estamos hablando de un señor, Lencho Córdoba, que estuvo ganando más de 400,000 pesos mensuales en el INE, que estuvo en el INE más de 10 años, que tuvo una gran cantidad de asesores, que hoy está como investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Válgame Dios, que es de los supuestos abogados que van a formar a las nuevas generaciones. Con razón ahí andan marchando muchachillos estudiantes de Derecho de la UNAM que no tienen ni la mínima idea sobre la reforma al Poder Judicial. Y fíjate de lo que habla, ahora sí ya estoy cerrando. Este señor habla de mayoría artificial cuando se ve, y a mí me gustaría tener un debate con él sobre cuestiones numéricas ligadas al derecho, habla de mayoría artificial cuando Morena y aliados ganaron 256 distritos de los 300 distritos en disputa por el voto popular. 256. La coalición PRI-PAN-PRD solo ganó 44. Es decir, Morena y aliados ganaron en las urnas con un voto que, según ellos quieren interpretar, ganaron en las urnas con el 85% de la votación en la Cámara de Diputados. Y en el Senado peor, porque sin plurinominales, en el Senado solo se consiguen 2 senadurías de mayoría, y ahí Morena y aliados ganaron en 30 de los 32 estados, más del 90% de las senadurías. Así es que no nos venga el señor con mayoría artificial. Reflejo del pluralismo. Oye, Toño, hay diputados del PAN, del PRI, del PRD, de MC. A pesar de que el PRD perdió el registro, creo que por ahí sacó un diputado. Plurinominales no le tocaron, porque por ley no le tocaron. Que los senadores que tenía se hayan pasado a Morena, pues eso ya es consecuencia, lo voy a decir otra vez, a la Ramiro Padilla, de la madriza que les paramos. Cierro, Toño. Estas son las argucias de los más preparados. Un término que están hoy sacando para objetar la reforma judicial, nos hablan siempre de los más preparados. Cuando vemos en los tribunales, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sentencias de tribunales, magistrados en tribunales electorales, que lo único que exhiben es que no tienen ninguna preparación, que no tienen sentido del ridículo para hacer el ridículo de manera pública, argumentando, y lo tengo que decir, una serie de estupideces. Lo único que nos exhibieron estos consejeros del INE, la magistrada Otálora y otros más que andaban por ahí en la Suprema Corte, la misma Norma Piña, es su intención de torcer las leyes para favorecer a grupos políticos. Y aún así, están muy bien pagados. O sea, ni un médico del Seguro Social o del ISSSTE no gana lo que les pagamos a estos señores. Es verdaderamente patético. Pero bueno, Toño, fueron patadas de ahogados. Debemos celebrar que tanto el Consejo General del INE, la mayoría, no todo, así como la mayoría, no todo, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, resistieron las presiones que explícitamente señaló la consejera Carla Humphrey y que explícitamente señaló la presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mónica Soto,
porque eso da esperanza de que más allá de los resultados electorales, todavía en este país hay una luz de gente que sí quiere hacer bien su trabajo. Y como dice Alberto Boadilla, que creo que sí, porque yo lo he dicho siempre, que muchos se van a estudiar derecho porque no hay matemáticas, y luego ahí andan como el señor del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Lencho Córdoba, hablando de falta de pluralidad, reinterpretando, no entiende el 8%, los malabares que hizo Claudia Zavala, pero tiene razón Alberto Bobadilla, sin ofender y sin generalizar, porque yo tengo muy buenos amigos abogados, que justamente ellos decían, ni el Consejo General del INE ni el Tribunal tienen para dónde hacerse. Es muy clara cómo debe hacerse la siglación de plurinominales. Así es que, como en un libro, Toño, pues vuelta a la página y vámonos a lo que sigue. Se abre ya el proceso, ya tomaron posesión los nuevos legisladores. 1 de septiembre va a ser clave. ¿Y ahora qué es lo que sigue? Pues utilizar esa mayoría en beneficio del pueblo de México. Y fíjese, doctor, cómo es que estos chayoteros en los medios de comunicación corporativos se le han pasado diciendo que la historia no le perdonará esto al Tribunal Electoral, a los que solaparon, en medio pues de la mentira absoluta, porque como usted bien menciona, todo esto estaba contemplado por la ley. Llevan 15 años determinando de esta forma. En la opinión de este su servidor, puede ser injusta la sobrerepresentación, puede ser antiética, pero es legal y es lo que han venido haciendo durante 15 años estos infames, y que ahora, bueno, pues dicen que es anticonstitucional, es una verdadera pifia, una mentira, pero bueno, ellos son los que pasarán al basurero de la historia y los que a los que no se los va a perdonar la historia, querido doctor. Y bueno, pues mientras tanto yo le quiero agradecer por este muy interesante comentario, este análisis, también por las porras que nos echa al haber estado en este encuentro, que continúa, continúa ese encuentro de continental de comunicadores independientes, tiene un nombre muy interesante, y pues ahí seguiremos en unos momentos más. Mientras tanto, bueno, le pido por favor que nos comparta sus redes sociales para que la gente se ponga en contacto con usted. Y ya nada más antes de darte mis redes, Toño, ahorita lo señalaste, hubo un intento de reforma electoral que habría corregido la actual asignación de plurinominales, pero PRI y PAN se opusieron, Eso también hay que decirlo, se opusieron a corregir, bueno, antes del proceso electoral. Mis redes sociales, fundamentalmente uso 3, Facebook, YouTube y X, todas con, como está ahí en la pantalla, todas son Ángel Valderas. Un saludo cordial, Toño, hasta los Estados Unidos, que ya se viene el proceso duro allá, ¿no? Donde ahí hay muchas distorsiones. Y bueno, pues saludos desde Querétaro y nos vemos el próximo viernes. Aquí lo vamos a estar analizando con usted, doctor, el proceso electoral, que ya está todo lo que da y en el que, bueno, pues estamos decidiendo, disculpe que lo diga así, pero entre popó y caca. Muchas gracias al doctor Ángel Valderas. Usted lo conoce, un gran especialista en petróleo y energía, una de las mentes más brillantes en estos momentos en México. Gracias, doctor. Nos vemos a la próxima. Y bueno, pues le pido al equipo que nos grabe.